revista de Sol a Sol y nosotros agradeciéndoles el favor de su atención. Tenemos nuestro siguiente invitado, el doctor Roberto Toledo, y hoy nos estará hablando sobre la insuficiencia renal. Así que, bienvenido doctor, muchas gracias, qué gusto siempre es tenerlo aquí en nuestra revista de Sol a Sol. La insuficiencia renal, ¿de qué se trata y cuáles son las causas, doctor? Bienvenido a la revista. Bueno, siempre encantado de estar aquí y siempre encantado de poder compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido y compartir tanto las alternativas terapéuticas de nuestro laboratorio con la población nicaragüense. Hoy vamos a hablar de la insuficiencia renal, la cual es una enfermedad que puede ser aguda, puede ser crónica. Aquí en Nicaragua es bastante frecuente, sobre todo en las zonas de occidente, en León, Chinandega, en estos lados es más frecuente. Bueno, para comenzar, para entrar un poco en contexto, ¿qué es la insuficiencia renal? Es una enfermedad del riñón en el cual el riñón es incapaz de llevar a cabo las funciones que a él le corresponden como órgano, sí, dentro de las cuales tenemos la producción de orina, que no es más que, o sea, la producción de orina sirve para desintoxicar nuestro organismo, para depurar nuestro organismo. La producción de glóbulos rojos es función del riñón también, y el metabolismo de minerales importantes para la vida como es el calcio, el magnesio y el fósforo. ¿Cuáles son las causas de que se provoca una insuficiencia renal en el ser humano? En el ser humano hay diversas causas, sí, ¿verdad? Unas dependen de la ocupación, dependencia, ¿verdad? De la ocupación, es decir, estas personas que están expuestas a ciertos productos químicos, insecticidas, pesticidas, productos para uso agrícola, estas personas tienen mucha probabilidad de padecer de una insuficiencia renal en determinado momento de su vida. Que esta insuficiencia renal puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Cuándo decimos que es crónica? Cuando la persona tiene la falla renal por más de 3 meses. Otras causas, sí, también son las enfermedades crónicas, no transmisibles, mal compensadas. ¿Como cuáles? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, principalmente. Sí. Estas enfermedades nos llevan a provocar una insuficiencia renal en caso de que nosotros no la logremos controlar. Por ejemplo, un paciente con hipertensión o con diabetes o con ambas, que no está controlado, en un periodo de 5 años lo más, va a comenzar a padecer los síntomas de la insuficiencia renal. ¿Quiénes la padecen? Bueno, usted decía al inicio, ¿verdad?, que tanto hombres y mujeres, pero dentro de género, ¿quiénes son más propensos? Epidemiológicamente, aquí en Nicaragua, los hombres. ¿Por qué? Porque son los que están más expuestos a estos productos para el campo. Sí. Entonces, los hombres son más propensos a padecer de la insuficiencia renal crónica. ¿A partir de qué edad, doctor? Más o menos se presenta, digamos, una insuficiencia renal. Después de los 50 años. Sí. Después de los 50 años, o bien en un paciente diabético o hipertenso que tenga más de 10 años de padecer, ajá, de la enfermedad, ya comenzamos a ver signos de insuficiencia renal crónica, sobre todo si esta enfermedad no está debidamente manejada, no lleva el seguimiento adecuado. ¿Cómo se puede detectar, doctor, el daño renal? Ok, nosotros durante las jornadas médicas, sí, de nuestro laboratorio, nosotros poseemos unos scores diagnósticos, poseemos tablas para hacer un screening, basado en los resultados de un examen de sangre y un examen de orina. Entonces nosotros, el equipo médico, durante la jornada podemos clasificar al paciente. En caso que nosotros detectemos que pudiera existir algún daño renal, nosotros indicamos el examen y con el resultado nosotros hacemos el cálculo, porque es un cálculo matemático, y en base a eso nosotros podemos clasificar la cantidad del daño renal que pudiera haber y de esa manera clasificarlo, si está en estado primario 1, 2, 3, sí, o el estado final, pues, que sería el estado 4, siempre basado en los síntomas, los síntomas de la persona, y teniendo en cuenta siempre de manera integral la ocupación que tiene, sí, la enfermedad crónica que posee, el tipo de alimentación que ha llevado, los hábitos tóxicos que posee, siempre todo de manera integral, que esa es la manera en la que nosotros abordamos a los pacientes en las jornadas médicas gratuitas que
provee Laboratorio Natural Herbal a la población nicaragüense. Y que ustedes pueden dar seguimiento también a través de las redes sociales de Natural Herbal. Por supuesto, pueden contactarlos también y así informarse sobre estas jornadas médicas gratuitas para la población nicaragüense. Ahora bien, doctor, dentro de algunos síntomas que se pueden percibir que el paciente, que la persona puede estar padeciendo. Sí. Como el riñón interviene en la formación de glóbulos rojos, un síntoma es la anemia. Anemia. Ajá. Retención de líquidos. A la persona se le hinchan los pies. Sí. Se le hinchan los pies, se le hinchan las manos. Pueden haber ciertos calambres en los miembros inferiores o pueden ser calambres generalizados en todo el cuerpo. Orina poco. Puede consumir 2-3 litros de agua, pero orina medio litro, por ejemplo. Entonces, la persona cae en una categoría que se llama oliguria, que significa disminución de la cantidad de orina que produce. Entonces, esos son síntomas fundamentales. Y cuando tenemos un paciente, como le digo, diabético o hipertenso, que está mal controlado, entonces nosotros podemos sospechar, hay que ver cómo está funcionando el riñón de este paciente. Y más si tiene 5 años ya de tener esa enfermedad. Y si cuando nosotros lo valoramos en la jornada médica, encontramos una presión alta, 160 sobre 100, 160 sobre 120, porque lo hemos tenido. Sí. Hemos discutido muchos casos que nos hemos encontrado en todo el país, junto con las otras dos doctoras. Siempre mandamos las pruebas de screening para hacer la clasificación de estos pacientes a ver en qué categoría se encuentran. ¿Cómo se puede prevenir, doctor? Bueno, primeramente, los cambios en los hábitos. Es importante tomar abundante líquido, hidratarnos correctamente. Excelente. Dejar de consumir todas estas bebidas que son cargadas de preservantes, de químicos, todas estas bebidas que son químicas, muy químicas, que son cargadas de químicos. Esas bebidas son malas para nuestro organismo, para el riñón, no aportan ningún beneficio, de hecho. Entonces, evitar este tipo de bebidas. Controlarse las enfermedades crónicas no transmisibles. Y si trabaja la persona en el campo, utilizar las medidas de protección adecuadas. Porque esas medidas de protección no están pensadas como para hacer más caro el procedimiento, sino para tratar de protegernos a nosotros de la exposición a ese químico, porque ese químico lo que va a hacer es desencadenar un montón de radicales libres en nuestro organismo, que los radicales libres van a dañar las células de nuestro cuerpo, el ADN, y nos va a desencadenar fallas en los órganos y nos va a predisponer a ciertos tipos de cáncer. Ahora, dentro de las recomendaciones del laboratorio Natural Herbal, doctor, para que también podamos informar a nuestra audiencia a través de nuestra revista de Sol a Sol. ¿Con qué productos contamos, doctor? Nosotros contamos con un producto estrella que es la clorofila líquida de Natural Herbal, que es la clorofila, como repito nuevamente en otras ocasiones he dicho, que es la sangre de las plantas. La clorofila es idéntica a nuestra hemoglobina, con la diferencia que en lugar de tener hierro, contiene magnesio. Entonces, de esta manera es la clorofila muy beneficiosa para tratar a los pacientes que poseen una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque los pacientes con insuficiencia renal poseen deficiencia de magnesio. Debido a que el riñón es incapaz de cumplir las necesidades, llevar a cabo sus funciones, entonces hay una disminución del magnesio en nuestro organismo, producto de la insuficiencia renal. Entonces, con la clorofila de Natural Herbal, nosotros podemos compensar esa deficiencia de magnesio. ¿Por qué es el magnesio tan importante? ¿Por qué se le ha llamado el mineral de la vida? Porque interviene tanto en la circulación, interviene en la neurotransmisión, que es la comunicación entre una célula nerviosa y otra, interviene en el metabolismo, en la producción de energía, en la desintoxicación de nuestro cuerpo. Entonces, todas estas son funciones mediadas por magnesio. Y si nosotros tenemos un déficit de magnesio y tenemos el riñón malo,
Entonces, el pronóstico de la enfermedad va a ser peor. Igualmente, ¿en qué tipo de pacientes nosotros encontramos disminución del magnesio? En los pacientes que consumen bebidas alcohólicas. Uh-huh. En los pacientes hospitalizados. Sí. Hay disminución del magnesio en sangre. Y esto le eleva la tasa de mortalidad. Eso es algo que está ya probado, está comprobado por estudios científicos. Hay investigaciones muy recientes, muy actuales, que plantean la importancia del consumo de magnesio. Sí. En los pacientes hospitalizados, en los pacientes que consumen inhibidores de la bomba de protones, que uh-huh. son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, ¿sí? el esomeprazol. Las personas que consumen este tipo de medicamentos por un periodo mayor de 3 semanas, uh-huh. están el medicamento les provoca una disminución del magnesio en su cuerpo. Oh. Entonces, estas personas deberían de obtener una dosis extra de magnesio. Y qué mejor manera sí. que ingresarlo a nuestro organismo que a través de la clorofila de Natural Herbal. Perfecto. ¿Y cómo se toma, doctor? La clorofila de Natural Herbal nosotros la mandamos sí. una cucharada, puede ser diluida en agua, uh-huh. en media taza de agua o una taza de agua, ¿verdad? En dependencia del gusto de la persona, sí. 2 veces al día. ¿Antes o después de las comidas? Después de las comidas, porque la clorofila también ayuda al proceso de la digestión. De la digestión, wow. Es un protector sí. hepático. Ayuda a suplir necesidades de vitaminas como son la vitamina A, B, E, K, B. Perfecto. Protege el hígado, desintoxica nuestro organismo, es un diurético, es decir, ayuda a activar el riñón. Entonces, de esta manera, un paciente con insuficiencia renal crónica debería de consumir la clorofila de Natural Herbal. Nosotros hemos experimentado disminuciones en la creatinina de los pacientes con insuficiencia renal. Yo he tenido pacientes diabéticos con la creatinina en sí. 2.5, que eso significa que ya tiene una disminución de la función del glomérulo. Y después de un mes de tratamiento con clorofila líquida, la creatinina le ha bajado un 0.5. Es decir, ya no es lo mismo una creatinina en 2.5 a una creatinina en 1.5 o 2. Doctor, quiero agradecerle, muchísimas gracias. Siempre información tan interesante, oportuna y siempre pensando en la salud de todos. Así que también agradecer a Laboratorios Natural Herbal, recordándoles sus jornadas médicas que tienen, jornadas médicas gratuitas. Ustedes pueden encontrar este producto, el del cual mencionaba también en estos momentos el doctor, y los que ha venido recomendando en las diferentes farmacias de nuestro país, de Laboratorio Natural Herbal. Así igualmente que, en las tiendas sí. botánicas también se puede encontrar, en ciertos supermercados del país. También es importante la uh-huh. parte de la dieta renal. Cuando nosotros hablamos de una dieta renal, es una dieta baja en grasa, baja en sodio, perfecto. ¿Verdad? Sí, que tenga un aporte adecuado de potasio. Uh-huh. Y también puede utilizar ciertos suplementos como puede ser la cola de caballo, la ortiga, que son muy buenas para el funcionamiento del riñón. Y pues siempre invitar a las personas, a la población, a que nos sigan por la página de Facebook, nuestra fanpage, y cualquier consulta pueden hacerla vía inbox y ahí se le va a atender siempre con esmero y con mucha calidad, mucha calidez. Definitivamente, no lo dudamos, doctor. Muchísimas gracias, siempre agradeciéndole su visita aquí a la revista y a ustedes también por estar tan pendientes también de nuestra información. Es por ello que le invitamos que no se retire porque ya regresamos con más.